Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los que nos están viendo, tanto en esta sala de Zoom como en Facebook a través de nuestras redes? Bienvenidos al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2023 de la PUC. En esta oportunidad, el equipo representante de este proyecto ganador del CAP 2021 sobre Olla del Pueblo, vamos a presentar todo un proceso reflexivo, todo un proceso relacionado más allá de la investigación-creación, a un proceso autorreflexivo y autocrítico hasta cierto punto de lo que viene a ser el pensar y el hacer diseño, sobre todo en contextos emergentes, en contextos nuevos, pero también a la vez ya existentes, ya hasta antiguos, si lo podemos decir, que viene a ser este lado del planeta, viene a ser esta región, viene a ser Latinoamérica. El equipo lo compone Juan Montalbán, que es, quien es investigador y profesor de la carrera de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Católica. Es máster en Ciencias en Diseño Industrial por el Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST. Es International Advisory Council Member of the Design Research Society, el DRS. Él es miembro también de la Sociedad para Estudios Sociales Científicos, el FOREST, es el Head of Space Design Division at the LATAM Center for Space Emerging Technologies, LATAM CSETS, y representante de Perú en la Red Latinoamericana de Políticas Públicas y Diseño, la Red PPID. Él es diseñador, investigador en diseño socionatural. También nos acompaña Cado Silva, que es graduado en diseño industrial por la Pontificia Universidad Católica do Paraná. En Brasil, es máster en diseño gráfico digital por la Universidad Internacional de La Rioja, alumno de la maestría de antropología visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es diseñador de muebles y artículos para decoración con experiencia en los campos autoral e industrial. Es profesor en la cátedra, profesor de la carrera de diseño industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. También es profesor de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC, en el área de diseño de arte, moda, diseño textil, y es investigador en el grupo de diseño y entidad de la PUC. También está Consuelo Cano, quien es investigadora de RENACID y profesora en carreras de diseño e ingeniería en la PUC y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estudiante en la UPC también, es docente de doctorado en gestión estratégica con especialización de gestión de la innovación, magíster en gestión y políticas de la innovación y la tecnología, es investigadora y gestora tecnológica en HIDENS PUC, Grupo de Investigación en Equipos Médicos y Sistemas, y Giraffe PUC, el Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomecánica. Tiene estudios en transferencia tecnológica, en gestión de proyectos tecnológicos, experiencia y participación en desarrollo de productos patentables e innovadores. También se encuentra como miembro del equipo de Licia Torres Rebaza, quien es comunicadora y magíster en Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en posgrado en Teoría del Diseño Comunicacional de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA. Es docente en las especialidades de diseño industrial, diseño gráfico y arte, moda y diseño textil de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Docente de la Diplomatura de Especialización en Diseño y Gestión de Proyectos Sociales de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la PUC. Es investigadora del Grupo de Investigación de Antropología de la Ciudad del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC y certificada en Insights for Innovation por IDOU. Y directora, o fue directora de Tendencias e Insights de la consultora New Future Latam. También se encuentra Claudia Ayala Andazábal, investigadora y docente de la carrera de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Diseño Industrial por parte de esta misma universidad, experiencia como consultora en Diseño y Artesanía en la Dirección General de Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, y experiencia como UX Researcher en Future Lab, UX Researcher en la consultora Solera. Es diseñadora e investigadora en UX y Service Design. Y finalmente, quien les habla, César Lucho. Soy el director de la carrera de Diseño Industrial de la PUC. Soy graduado con título de Máster en Ciencias, con distinción cum laude y honores de la Universidad Tecnológica de Delft y UDELF en los Países Bajos. He sido miembro de los laboratorios de Museos Futuros en la Facultad de Ingeniería y Diseño Industrial de UDELF. También soy investigador de RENACID y profesor en la Facultad de Arte y Diseño. Así que nada, con esta introducción vamos a empezar las dinámicas de esta conversación, porque en realidad eso es cómo se va a centrar. Nosotros vamos a empezar a conversar, vamos a presentar el proceso
donde los miembros del equipo vamos a poder intervenir, donde vamos a poder también dar esta serie de etapas por las cuales hemos pasado durante casi 2 años y medio de proyecto. Y con esta premisa vamos a empezar a poder hablar y poder también desentrañar todo lo que ha sido esta experiencia de esta propuesta como tal. Esta presentación, en realidad, le estamos llamando. Me avisan cuando ya se pueda ver. ¿Me confirman? Sí, se ve. Perfecto, Gonzalo. Gracias. En el horno, también parte de la presentación específico, artesanía, diseño y ollas, una mirada de las relaciones del hacer desde dos lentes, el diseñar y el hacer. Y en realidad queremos empezar con esta premisa. El diseño no es solo una práctica interrogativa, sino también una práctica emancipadora, lo cual es opuesta al status quo. Esto fue algo dicho en 2018, pero que en realidad viene mucho más antes. Esto fue citado por Havelock en esta premisa de What is Critical Design, en el libro And Design Critical Practices at the Intersection of Art and Design. Y esta premisa en realidad es muy importante porque engloba mucho de lo que trata esta experiencia como tal. La presentación en realidad va a estar dividida en 5 etapas. La primera va a estar enfocada al trasfondo y objetivos como tal. La segunda va a hablar sobre la metodología y abordaje, lo cual nosotros llamamos puntos de encuentro. La tercera va a ser lo que conocemos como en el horno, que son las visitas y estudios de campo que tuvimos que realizar en este proceso de descubrimiento y reflexión, lo cual nos lleva justamente a la reflexión sobre la experiencia vivida en general y al final unas conclusiones y aprendizajes que hemos tenido, estamos teniendo y que seguro vamos a seguir teniendo en todo este proceso, que a pesar de darle fin a este proyecto como tal, no acaba en nuestro hacer y pensar como diseñadores en este lado del planeta. Quiero empezar con el trasfondo de objetivos. Como ya saben, en esta dinámica va a ser mucho más una conversación, así que tanto Juan, Consuelo como Cadu van a intervenir en cualquier momento, dependiendo también los comentarios y puntos que también quieran dar. Y sobre eso partimos de esta premisa. En realidad, empezamos con esta imagen porque podemos partir de la idea de una gran pregunta que a todo el equipo nos surgió en un principio. ¿Dónde está el diseño? Sobre todo, ¿dónde está el diseño en el Perú? ¿No? Podemos pensar el diseño desde una mirada tradicional, pero también podemos empezar a ver el diseño desde una mirada cotidiana, una mirada popular. Y esta palabra es algo que ha guiado en todo momento la investigación. Porque cuando hablamos de lo popular, cuando hablamos de lo cotidiano, no estamos buscando estos lugares tradicionales o relacionados a la idea del diseño, cuando pensamos en estos centros de comercio de cierto lujo o de ciertas marcas o de cierto renombre, sino que en realidad cuando buscamos objetos cotidianos que aplican y que utilizan diseño, podemos utilizar un ejemplo muy práctico y muy cercano a todos nosotros, que son los mercados. Los mercados son estos lugares donde podemos encontrar estos elementos del día a día, en donde vamos a poder percibir lo que se consume como elementos que cumplen una función, que tienen una materialidad, que tienen una estética, si lo queremos llegar, si queremos ir también explorando esas etapas, y que parten también de procesos de producción. Y en este caso, algo que fue al inicio de todo el equipo, que nos dimos cuenta como equipo, fue esta relación de objetos que están hechos tanto a nivel local como a un nivel masivo, internacional, si lo queremos ver así, que responde en este caso a estudio las ollas. Las ollas son estos elementos que podemos encontrar en nuestro cotidiano, en nuestro día a día. Y que en los mercados podemos encontrar esta gran cantidad de ollas de metal, esta gran cantidad de ollas producidas masivamente. Pero también tenemos estas ollas que tienen esta carga de ser locales, hasta cierto punto. Estas ollas que tienen esta visión de haber sido hechas desde por hacia para Perú, o hacia para la región, si queremos extrapolarlo un poquito más allá. Y esto nos lleva a pensar en los usos
que han tenido estos elementos históricamente. Sobre todo estas ollas tradicionales, estas ollas que responden a esta segunda categoría que se ha mencionado, ¿no? Esta carga, digamos, cultural, esta carga histórica que han tenido las ollas en el sentido de decir, acá sabe más rico, o estas ollas han sido parte de una cultura, o estas ollas han respondido a ciertas ceremonias, a ciertos rituales, a ciertos elementos que tal vez sus símiles contemporáneos o los símiles como se producen hoy en día no poseen. Ahí también esto nos lleva a pensar, por ejemplo, que en el Perú los procesos de producción, circulación y consumo de las manifestaciones culturales locales, en específico de las artesanías, priorizan la carga histórica y patrimonial de estas, colocándolas como artefactos culturales, como tradicionalmente se les atribuye a las artesanías. Esto refuerza el entendimiento de cultura en el país desde una visión reduccionista y fragmentada en tradición o modernidad, la cual limita el entendimiento de estas prácticas y genera barreras epistemológicas entre la artesanía y el diseño. Ahí invito a Cadu, Juan y Consuelo para que también nos den sus pensamientos o sus acercamientos también en esta primera etapa. Juan. Sí, gracias, César. Hola a todos, todas, todos. Sí, bueno, de hecho, tal vez ya como entrando un poco también en el abordaje de conversación, justamente algo que consideramos importante en esta presentación, en este contexto de este evento, era el poder comunicar por qué estamos haciendo este proyecto y por qué tiene una relevancia particular, ¿no? Entonces, para ser puntual en esta parte de como una especie de también crítica reflexiva sobre la cultura, tratamos de alejarnos de una idea de cultura entendida como una visión lineal, ¿no? Donde hay o tradición o modernidad. Y vinculado a eso también, la artesanía tal vez más vinculado con la tradición y el diseño más vinculado con la modernidad. Y una crítica sobre esa perspectiva que entienda que esto no es una conversación o discusión necesariamente cronológica, ¿no? Entre como tradición, modernidad, pasado, presente, futuro, sino es más bien una conversación intercultural, ¿no? Entonces, de hecho, la invitación en este espacio es a pensar distinto la artesanía y a pensar distinto el diseño, ¿no? Sí, puedo complementar. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, todo bien, Cado. Sí, buenas tardes. Eso es lo que menciona Juan, solo complementando, ¿no? Creo que también la manera que hemos podido entender, ¿no? La cultura, artesanía y diseño fue también pensando en esto como categorías, ¿no? Es categorías. Entonces, por entender las categorías dentro de una, ¿no? Que genera esas categorías de artesanía y diseño, ¿no? Podemos también entender sus límites y sus roces y sus contraposición, ¿no? Y eso creo que es súper valioso, el sentido de que nos ayuda a pensar entonces en qué hay en la intersección, ¿no? O qué hay justo en la laguna entre diseño y artesanía y por qué existe esta laguna, ¿no? Creo que, y claro, eso no podría ser posible si estuviéramos pensando, ya como mencionó Juan, en sentido de tradición, modernidad, ¿no? Como una línea evolutiva. No, no se podría hacer así. Eso era. Buenísimo. Consuelo, no sé si ahí también quieres hacer un comentario. Sí, César, muchas gracias. Bueno, un poco a modo de introducción también a nosotros, la visita y el acercamiento de este contexto, ¿no? Tanto artesanía como diseño, nos ha abierto un poco los ojos para poder darnos cuenta de que no solamente todo está asociado pues al diseño como producto, sino también como un sistema, ¿no? Y por eso me gusta mucho este mapa que nos has presentado, ¿no? Porque no solamente hablamos de una solución tangible, sino cómo esta representación, esta identidad
asociada con otros componentes, ¿no? Que nos pueden ayudar a identificarlos más dentro del diseño, como diseñadores, y también reconocer la artesanía dentro de este contexto. Justo ahí para... Buenísimo, Consuelo, gracias. Justo para tomar lo último, o esto que menciona Consuelo, ¿no? Esta relación de estas dinámicas atemporales, estas dinámicas en paralelo, que se interseccionan a la vez que se complementan y se completan. Es que esta gráfica, por ejemplo, que Dugay y todo su equipo llaman el circuito de cultura, queda muy pertinente justo para armar o para graficar esta visión, esta manera de pensar que Juan nos ha introducido en esta primera etapa, ¿no? En esta visión de entender de que todos los elementos, no importa esta linealidad, no importa este orden cronológico que tenga, más allá de eso, responden a esta lógica de representar, regular, ser consumidas, ser producidas y tener esta carga identitaria. Con esa premisa es que partimos originalmente con una primera hipótesis, que viene a ser la ausencia de un entendimiento de estas características, atribuciones o asequibilidades de aquellas manifestaciones culturales, lo que originalmente consideramos como artesanías, tomando el caso de Estudio La Olla, desarrollada por productores locales, artesanos, tiene esta carga o detrimento, si lo queremos ver así, que afecta a su competitividad con productos contemporáneos con las mismas funciones en el cotidiano de la cultura popular. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que en el proceso justo de entender esta lógica de cómo pueden existir dos elementos que tal vez pueden, hasta cierto punto, considerarse opuestos a pesar de compartir una misma tipología, ¿cómo es que al final uno predomina sobre otro? Si queremos ahí, voy a hacer una regresión a esta imagen. Incluso algo que sería interesante es que mientras que las ollas de metal, estas ollas producidas en masa, en estas dos primeras imágenes, que resultan de una investigación de mercados, de un análisis de campo, están presentadas justamente en esta visión de estos son los elementos funcionales. La imagen de la derecha nos muestra, por ejemplo, ollas de esta carga artesanal, tradicional, si lo queremos colocar estos adjetivos, hasta cierto elemento anecdótico, ¿no? Colocados a un ladito, colocados en un extremo, como de alguna manera no tienen este nivel de competencia, a pesar de que en teoría se nota, ¿no? Y esto nos afecta en esta, o esto nos afectó en gran medida al momento de entender, ok, ¿qué está pasando acá? ¿No? Porque hay elementos que sí son considerados funcionales y otros que tal vez no. Y esto también nos lleva a esta segunda hipótesis, en línea con lo que ahorita esta primera ronda de comentarios dada, la cual plantea, ¿no? Entender el trabajo artesanal como una práctica transmoderna, lo cual son este resultado de relaciones de poder entre el mundo occidental y nativo, permitirá distanciarnos de la conceptualización de la artesanía como una práctica tradicional, perteneciente al pasado, cuyo único futuro posible es la preservación, propio de un rezago colonial. Esto nos posibilitará el entendimiento del diálogo entre artesanía y diseño como uno inter- y transcultural, lo cual abrirá posibilidades para repensar ambas prácticas en el país y su relación con la continua construcción de nuestra identidad contemporánea y futuro. Y esto se implica también, justo entendiendo esta pertinencia o esta realidad de todos los elementos que existen o que se producen en este mundo, sobre todo contemporáneo, pero que no, y utilizo la palabra contemporáneo para poder situarnos de alguna manera y poder dar luces al ejemplo, que en realidad, y esto es algo planteado por Norman, todos los objetos están construidos, o están planeados, o están diseñados, o están producidos, fabricados, etcétera, para responder a ciertas funciones. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que no solamente cumplen las funciones para las cuales han sido pensados originalmente, lo que podemos mencionar como un ser apolónico, sino también responde a una pertinencia dependiendo el momento, contexto, etcétera, ¿no? Así podemos tener ollas que cumplen su función como tales, como también ollas que son utilizadas para otras cosas, como un caso práctico que las ollas pueden utilizar como elementos musicales, como tambores, ¿no? Y toda esta premisa, en realidad, nos ayuda a poder dimensionar un primer objetivo de investigación, ¿no? A aproximarnos desde un abordaje inter- y transcultural hacia posibles lineamientos para el trabajo relacional entre artesanes y diseñadores que lleven al desarrollo de un sistema que incluya la promoción, producción, circulación
y consumo de objetos de uso popular en el país. Ahí doy un segundo momento para poder escuchar también Juan, Cado, Consuelo, qué nos quieren o si quieren agregar, comentar algo. Sí, ¿no? Definitivamente. Ahí, tal vez César, si puedes poner un ratito en la segunda hipótesis. Ahí está. Ah, ya, perfecto. Creo que algo que sería bueno tal vez explicarlo de una forma bien explícita, ¿no? Es que no podríamos, digamos, pensar en una verdadera colaboración transversal de relaciones de un balance de relaciones de poder entre diseñadores y artesanos, artesanas, si es que no entendemos cuál es la naturaleza de la artesanía. Y tal vez ahí partimos de tratar de, digamos, de construir una primera construcción que tal vez es una consecuencia también de cómo ha sido la historia del entendimiento de la artesanía en el país, ¿no? Entonces, el primer punto justamente aborda sobre, ahora directamente ese punto, ¿no? Entender que la artesanía o el trabajo artesanal, ¿no? Es de hecho ese resultado de las relaciones de poder entre el mundo occidental y nativo. Esto claramente hace referencia a la historia de conquista, ocupación que ocurrió en el país, pero también en la región latinoamericana, ¿no? Lo cual significa o debería evidenciar de que en efecto esa es una lucha de poder, digamos, también de cultural, ¿no? En este caso lo hemos enmarcado como y nativo, haciendo alusión a, puede ser, cultura andina, cultura andina amazónica, ¿no? En general, perspectivas desde la localidad. Y tal vez ese es el primer problema actual. ¿No? Un desafío actual es reconocer que en efecto hay unas dimensiones que nosotros estamos llamando como transmodernas, de que eso no solamente es una conversación dentro del contexto occidental, que eso también, digamos, atraviesa el mercado, ¿no? Sino que justamente también está esta dimensión identitaria en la cual, si es que diseñadores se buscan acercarse en el trabajo con artesanos, artesanas, es indispensable, ¿no?, tener una consideración de que en efecto es una discusión, una conversación, un diálogo intercultural y transcultural, ¿no? Dado que, por uno, tal vez la perspectiva usual del diseño, como se conoce principalmente en Latinoamérica, tiene un corte bastante eurocéntrico, ¿no? Muy ligado también con visiones modernistas. Y la artesanía no está totalmente inscrita dentro de esa narrativa, ¿no? Dentro de esa identidad. Hay dimensiones también de cultura nativa, por lo cual este pensamiento que a veces existe en el cual el trabajo de los diseñadores es potenciar el trabajo de los artesanos, artesanas, es justamente un rezago colonial, ¿no? Que carece el entendimiento de que la artesanía no solamente existe como un elemento tradicional, ¿no?, propio del pasado, y que lo único que se puede hacer con ello es preservarlo, ¿no?, sino que se busca más bien entender que tanto el diseño peruano como la artesanía peruana existen en el presente, han tenido un pasado y tendrán un futuro, ¿no? Entonces, ese es realmente lo que una de las pautas importantes, diría yo, de esta conversación, ¿no? Invitar también a diseñadores, diseñadoras y de otros rubros a reflexionar sobre cómo estamos entendiendo la artesanía, desde qué marco, ¿no?, desde qué perspectiva estamos haciendo sentido de ella y cómo podríamos repensar esas relaciones, ¿no?, y que a su vez también cuestionan desde dónde estamos entendiendo lo que es el diseño, ¿no?, desde qué perspectiva cultural. Eso. Buenísimo, Juan. Consuelo, Cado, si quieren ahí agregar. No, creo que Juan fue
preciso y no tengo mucho más que agregar a eso, la verdad. Consuelo, si quieres también ahí comentar algo. Bueno, yo cuando vi esta segunda hipótesis, realmente creo que pudimos resumir de una manera más concisa lo que queríamos proponer o lo que descubrimos, ¿no?, en el camino en el cual nos dimos cuando nos acercamos. Así que realmente sí, pues, ¿no? O sea, con lo que Juanjo ha explicado, bueno, un poco ha detallado también acerca de esta hipótesis, ¿no?, de nuestros, no solamente el resultado de lo que queremos, sino también de nuestros hallazgos, creo que está bien enfocado, ¿no? Y aunque parezca amplia la hipótesis, créannos que realmente enfoca bastante lo que hemos reconocido, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes. Exactamente, ¿no? Es justo esta construcción de que en realidad conforme vamos a ir avanzando, van a entender este alcance o esta pertinencia incluso de esta práctica, de la práctica de no solamente hacer diseño o hacer en general, sino también el pensar. Y cómo en realidad, bajo esta hipótesis que fue surgiendo, más allá de una hipótesis inicial, fue surgiendo y fue estructurándose conforme íbamos avanzando en este proyecto. Y esto también se da porque nos permite entender estos puntos de encuentro. Entender también cómo es que pudimos lograr eso. Y esto se da porque empezamos a entender, más allá de una temporalidad, una serie de pasos por los cuales los elementos, no importa su procedencia, han estado pasando a través, desde su promoción, desde su conceptualización, si lo queremos ver de esa manera, pasando a su producción como tal, su nivel de circulación y un nivel de consumo. Lo que nos damos cuenta cuando queríamos hacer estos símiles, entendiendo estos paralelismos entre lo que sería tomando las distinciones justamente para poder visualizar de alguna manera esta situación, las ollas industriales frente a las ollas artesanales, igual pasaban por estas características, pasaban por estos diferentes cuatro niveles, pasaban por este orden, ¿no? La promoción, la producción, la circulación y el consumo. Con esto llegábamos también a entender cómo es que las diferentes atribuciones, asequibilidades y narrativas desde, para y hacia el objeto se generaban. Porque entendíamos o nos damos cuenta de entender de que este objeto podía tener diferentes narrativas o diferentes atribuciones desde su promoción, puede tener otras completamente diferentes desde su producción, otras en su circulación y otras dadas por las personas que estaban en este nivel de consumo o por el entorno de la comunidad que se encontraba en este nivel de consumo. Y es algo que fue originándose y que anecdóticamente cuando empezamos a visualizar esta manera de ver o esta metodología resultante de abordaje del proyecto, dándonos cuenta de esta serie de revisiones, esta serie de premisas que teníamos que, por las que teníamos que pasar en cada nivel cuando hablamos de producir tanto una olla industrial, una olla artesanal o circular, cómo circulaba una olla industrial, una olla artesanal, o cómo se consumía una olla industrial, una olla artesanal, teníamos que hacer estos diferentes juegos de niveles. También pasando por un marco, por ejemplo, PESTEL, lo que se conoce como los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, del entorno legales que circundaban dentro de cada nivel. Y también esta revisión de la identidad y qué afectaba. No. Y al hacer eso, y tratar de visualizarlo, utilizamos ahí Miró en una sesión al inicio del proyecto, en las primeras semanas del proyecto, nos dimos cuenta de que estaba surgiendo esta metodología muy parecida a una hoy, incluso con todas las preguntas o todas las variantes que íbamos a tener. Y esto al final, más allá de lo anecdótico, también daba por sentado esta visión de que a pesar de que hacíamos esta separación en diferentes niveles, teníamos esta capacidad de poder entender que estos eran diferentes ingredientes que pasaban en diferentes momentos, pero al mismo tiempo a la vez. Un poco regresando a lo que se mencionó en la primera parte, sobre esta idea de la atemporalidad, de cómo se dan este escenario. En estos procesos, estos diferentes objetos, estos diferentes elementos, cómo se suscitaban al momento de ser promocionados, ser producidos, ser circulados o comercializados, y también ser consumidos.
Este fue en realidad el marco metodológico, si lo queremos ver así, entre estas dos imágenes, por el cual nosotros empezamos a guiarnos y empezamos a entender este proceso. Nuevamente le doy el pase ahí al equipo, Juan, Cado, Consuelo, si también quieren agregar, quieren complementar. Consuelo. Sí, César, gracias. Justo el modelo que nos mostraste, ¿no?, acerca de cómo tiene esto unas facetas, la verdad que como diseñadores realmente también esa parte fue, creo que también es importante reconocerlo, ¿no? Importante darle énfasis en que este resultado, bueno, si regresas a esta parte, ¿no? ¿No? Donde se encuentran las cuatro esferas. Reconocer, ¿no?, que el diseño no solamente pasa por un campo que es producto, sino que está alineado a todo un recorrido. Bueno, esa es la observación que podemos otorgar acerca de este reconocimiento nuevamente, ¿no? Sobre todo, por el lado de reconocer que no solo el producto debe estar enfocado a un nivel de producción o un nivel de consumo, ¿no?, sino que creería que es bastante acertado considerar este nivel de circulación y también el nivel de promoción, ya que en Chancay, bueno, en los lugares donde están también desarrollándose la artesanía a nivel general, la olla en sí o los productos artesanales tienen una vinculación más amplia que solamente el producto en sí. Por ello que creo que nos ha servido bastante, ¿no?, encontrar este tipo de hallazgos para poder vincularlos y de una manera sintetizarlos, ¿no?, sintetizarlos, encontrando así un camino que nos llevaría a nosotros a poder recorrerlo y poder darle mayor énfasis a esta artesanía vinculada al diseño. Aquí con esta línea, esta línea descriptiva, podemos ver realmente que el diseño, pues, y la artesanía se pueden vincular de más de una forma, ¿no? De más de solamente algo tangible, ¿no?, sino está dentro de la misma sociedad y dentro del mismo contexto. Gracias. Gracias a ti, Consuelo. Cadu. Gracias, César. Bueno, me parece que, claro, eso es una fotografía de una parte de la cadena, ¿no? Si lo que podemos vincular es esto. Porque este nivel de promoción, producción, circulación, consumo va pasando, es una cadena que no tiene fin, ¿no? Y cada parte tiene su micro cadena dentro, ¿no? Creo que eso es importante resaltar y nunca perder de vista en el mismo rubro de diseño, ¿no? Que los materiales no llegan a la fábrica por un hecho de magia, así como la cerámica, la arcilla y la piedra no llega a los talleres de los artesanos y de las artesanas porque sí, ¿no? Porque llueve, ¿no? O sea, hay también ahí toda una cadena adentro de esta parte. Pero más que esto, solo quería mencionar eso, más que esto era que la evolución que ha pasado, ¿no? Desde nuestro primer encuentro en que hicimos las tres esferas, en que estábamos pensando en cosas un poco más abiertas, ¿no? En términos un poco más amplios, y cómo el propio hecho de la investigación fue tratando de ajustar términos, ajustar tiempos, ajustar marcos, ¿no? Que por fin llegamos a este marco final que, si no es un marco que se puede aplicar a todo el diseño, que ahí tengo mi duda, que creo que sí, pero por lo menos a nosotros nos sirvió mucho para entender el diseño y artesanía como categorías culturales en el mismo nivel, ¿no? Y que pueden trabajar juntos. O sea, que uno entiende el otro, ¿no? En nuestro caso, falta entonces ahí como una autocrítica, ¿no? La parte de la artesanía, entender el diseño mejor.
pero también es tal vez sea cuestión de otra parte que nosotros ahí tenemos que ponernos como objetivos de investigación, objeto de investigación. Pero ¿cómo es que esto nos pone en pie de igualdad, ¿no? Con, al menos a nivel teórico, a nivel conceptual, con la artesanía, y nos permite ver o nos dar una idea de todo lo que está alrededor de una producción artesanal? Esto dicho, podemos nosotros como diseñadores, y ahí traigo lo que dijo Juan antes, como la cuestión de ser críticos, ¿no? De pensar también nuestra actuación. Teniendo esto en mente, creo que también a nosotros nos sirvió mucho para hacer una autorreflexión. Es decir, entonces, espérate, ¿cómo es nuestra cadena también, ¿no? ¿Dónde, cómo producimos, dónde circulan y quiénes consumen? Y al final, ¿cómo, o sea, cómo también se es promocionado el diseño? Y por ahí, para cerrar, voy como la promoción, digo así, entendemos cuando uno está eligiendo, o una está eligiendo lo que va a hacer como carrera, ¿no? También hay todo un nivel de promoción, de producción también de este discurso, ¿no? De circulación, por ahí, por dónde circulan, ¿no? Y quiénes consumen esos jóvenes y esas jóvenes que van a ser diseñadores y que van a actuar después, ¿no? Esto era, nada más. Gracias, Cadu. Juan. Sí, tal vez para complementar, ¿no? Y vincularlo un poco con esta pregunta detonante, ¿no? Que era sobre dónde está el diseño en el Perú. Tal vez un poco la idea que buscamos es también darnos cuenta que importa para esa misma pregunta preguntarnos a qué estamos llamando diseño, ¿no? Entonces, en parte este diálogo entre diseño y artesanía justamente también busca repensar que diseño no solamente es aquel que existe dentro de las universidades, bajo un esquema muchas veces bastante influenciado desde una perspectiva eurocéntrica y que se mueve en ciertos círculos. Entonces, algo interesante que está posibilitando esos primeros acercamientos, porque tal vez también vale la pena mencionar que la intención es tener unos primeros acercamientos a cómo repensar la colaboración entre diseñadores y artesanos desde una perspectiva que no sea, que no refuerce estas diferencias de relaciones de poder y también a su vez nos permita, yo diría yo, liberarnos tanto a los diseñadores peruanos como a los artesanas peruanas de ciertos sesgos que hemos venido arrastrando, ¿no? Entonces, tal vez estas dimensiones o niveles pueden ser esos puntos donde repensamos ambas disciplinas, ambas prácticas, ¿no? Y tal vez con este norte o sur, o como lo prefieran ver, ¿no? Porque eso también va por ese lado de la conversación. ¿Cómo eso nos permite también tocar esta pregunta identitaria? Porque al fin y al cabo, cuando lo preguntamos, ¿no? ¿Dónde está el diseño del Perú? Estamos buscando una respuesta identitaria. Entonces es interesante pensar que la artesanía también contribuye a esa misma pregunta. Y cómo también podemos entonces repensar ambas prácticas en la búsqueda de esa respuesta, ¿no? Del crear algo, un objeto en este caso muchas veces, ¿no? Ya luego seguramente continuaremos viendo que luego nos dimos cuenta que de hecho es interesante cómo esta conversación no parte tal vez tanto desde el objeto, sino ya nos lleva también hacia justamente los sistemas en los cuales nos movemos, ¿no? Entonces, eso ha sido un proceso que sigue dándose y está interesante. Sí, y justo para complementar ahí lo que he mencionado, tanto Consuelo Cado como tú, Juan, es esta pertinencia de cómo la palabra del dónde está el diseño en el Perú nos lleva a preguntarnos qué es el diseño en el Perú también, ¿no? Y cómo eso rebota tranquilamente con la palabra artesanía, ¿no? ¿Dónde está la artesanía y qué es la artesanía? Y lo que lo hace interesante es que al momento de tener estos cuatro niveles, claro, que es primeros acercamientos desde la crítica, desde la autocrítica, desde las personas que decimos que hacemos diseño o pensamos en diseño, o las dos, también nos lleva a entender bajo estos niveles dónde está y qué es, ¿no?
porque hasta hacer, y eso me acuerdo que vamos a, esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero algo que hablábamos era incluso la pertinencia o el pensar de que tal vez esta idea tradicional de que el artesano no es un diseñador chocaba o iba en contra de la realidad de que tal vez el artesano producía más de lo que se esperaría de un diseñador, ¿no? En ese caso, ¿quién realmente toma la batuta en la región de la producción desde el punto de vista de la, netamente desde el hacer, ¿no? Y eso es algo un poco que también, como se ha mencionado, ¿no? Nos lleva a repensar mucho y lo que se veía como una oportunidad, y sigue siendo una oportunidad y va a seguir siendo una oportunidad, es que nos lleva a pensar en estas preguntas desde una posición más humilde y más quitándonos esos sesgos eurocentristas y más bien aperturándonos a la realidad que está desde este lado, ¿no? Ya sea como norte, ya sea como sur, ¿no? Justamente jugando con estas posiciones. Consuelo, ahí habéis levantado la mano ahí. Sí, la verdad que estoy gratamente sorprendida de estos hallazgos, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? ¿Qué es el diseño? Para mí, producto, ¿no? Pero el descubrimiento dice que no es producto, es sistema. Es una serie de elementos que realmente acompañan a un producto que no solamente es producto, ¿no? Y gratamente sorprendida, ¿no? Ahora la artesanía, el diseño, pues gratamente sorprendida nuevamente, ¿no? Porque nuestros ancestros han diseñado por años y lo han trasladado a través de las ollas, diseños que perduran durante el tiempo. Entonces, efectivamente, ¿no? Encontrar qué es diseño es bastante valioso, ¿no? Para este presente de investigación, sobre todo. Sí, y justo con este proceso de reflexión es que nos lleva a esta idea de, ok, entonces tenemos que salir de esta tradicionalidad de investigación o esta investigación de creación solamente, como menciona Consuelo, pasado o basado en el producto como tal. Entonces tenemos que ir más allá. Y eso fue lo que hicimos. Durante estos procesos del proyecto, hicimos esta acción de salir del IN para luego regresar, obviamente, porque hay una realidad. No somos una realidad de esta premisa de intercambiar y entender y reentender cómo es que está, por ejemplo, relación existente Lima, Cajamarca siendo específico, Chancay, podía manifestarse o verlo a través de este filtro, estos cuatro niveles, ¿no? Filtrarlo a través de estos cuatro niveles y entender estas relaciones, tanto mutuas como diferentes realidades, como realidades complementarias, y ver toda esta dinámica que se daba en dos regiones diferentes, como también en un solo país. Y entender eso y cómo se complementaba bajo esta premisa, es que en Lima partimos de esta visión, la imagen que ya vieron al inicio, una de las primeras imágenes, cómo en realidad esta predominancia de lo que viene a ser la parte de la promoción masiva de lo industrial, de lo producido en masa, frente a esta carga, hasta cierto punto, incluso me atrevo a decir, anecdótica, que puede tener este elemento como la olla artesanal o la olla hecha a barro, ¿no? Que tomando incluso lo que se mencionó hace un ratito, teníamos esta característica de decir, la olla sabe más rico, entonces ¿por qué no lleva barro, sabe algo más rico, ¿no? Entonces, si sabe más rico, ¿por qué no se masifica? ¿O por qué no es producido a nivel masivo? Y era justamente en esta visión donde esta carga artesanal, bajo la visión tradicional, chocaba contra la producción o funcionalidad de lo producido industrialmente o lo moderno, entre comillas, ¿no? Juan, doy el paso. Juan, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, diría que también parte de este proyecto tiene también un discurso o una intención reivindicatoria, diría yo, de,
de la existencia de estos objetos, digamos, partiendo de la dimensión de los objetos artesanales, de la existencia de estos objetos artesanales en muchos hogares en el Perú, pero que no son reconocidos como parte de nuestro, digamos, repertorio material, objetual, ¿no? Sino que justamente siempre se categorizan como una curiosidad, una anécdota, ¿no? Tal vez dentro de los impactos deseables de este proyecto está justamente el que empecemos a visibilizar estas ollas que de barro, de arcilla o de piedra, en el caso que también hemos visto, como parte de nuestra identidad gastronómica actual, contemporánea, ¿no? Y no solamente como el elemento anecdótico o curioso. Entonces, eso también nos va a permitir liberarnos de sesgos que todavía venimos arrastrando, como venimos diciendo, ¿no? Eso. Sí, no sé, Cado, Consuelo, también quieren comentar. Sí, Cado. Claro, quisiera, creo que nos faltó un detalle mencionar, César. Que, claro, hablando del Perú, ¿no? Y eso de por qué las ollas de barro, entonces, si sabe mejor, no son producidas en masa, ¿no? Y la infinidad de ollas de barro que se pueden encontrar acá en nuestro país. También cabe mencionar y cómo hemos pensado en las ollas como un elemento, como mencionó Juan, también de nacionalidad, también identitario, ¿no? Creo que es relevante mencionar también que las ollas de barro de Chancay, las ollas de piedra, fueron elegidas justamente porque son patrimonio cultural material del país, ¿no? Que fue promulgada en 2018. Entonces, esta fue la razón de nuestra elección por estas ollas. Ya, esto dicho, solo quería dejar esto bien marcado. Pensando en esta cuestión que hiciste, ¿no? ¿Por qué entonces estas ollas no están hechas masivamente y por qué están hechas de metal, ¿no? Me parece un buen punto de partida para pensar incluso qué hubiera sido del Perú, digamos, de América, si no hubiera llegado a algo que se llamaba diseño, ¿no? Que vino, de hecho, a partir de regímenes de gobierno con ciertos objetivos, ¿no? Para una industria nacional. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Ese creo que es una pregunta que nos podríamos quedar para un futuro, para imaginar eso también, ¿no? Eso, nada más, eso sería. Sí, Gonzalo, si quieres ahí agregar algo. Bueno, y eso que se menciona me parece bastante interesante, porque también nos lleva a... Yo sí quisiera. Dale. Sí, solo que, perdón, que mi internet es como que medio tembleque. No te preocupes. Se escucha. Pero sí, o sea, hay un hilo que creo que ha jalado Cau, que es creo que muy, muy, muy importante, ¿no? Porque... otra dimensión que nos está permitiendo ver este proyecto, tal vez ya justamente más a un nivel sistémico, es esta pregunta de, bueno, nosotros lo marcábamos como, ¿qué es el éxito? ¿Qué estamos entendiendo como éxito? ¿No? Entonces, muchas veces el éxito se entiende como producción, venta, ¿no? Entonces, claro, lo que buscamos es que las ollas de barro, de arcilla, de piedra, se produzca más, se comercialice más, ¿no? Pero luego uno se cae en cuenta de que justamente está replicando una vez más, o está proyectando sus paradigmas occidentales, modernos, de la idea de progreso, frente a otros paradigmas que parten de otras visiones culturales, ¿no? Otras epistemologías, filosofías, cosmovisiones, visiones de vida, ¿no? Entonces,
Eso también es bastante refrescante y abre una oportunidad gigantesca. Nos ha permitido repensar qué es lo que estamos proyectando como idea de éxito, ¿no? En un país tan complejo en sus diversidades culturales, que esa misma definición no debería ser una que aplaste otras visiones de futuro, ¿no? Entonces también nos encontramos con que las ideas de progreso, desde la perspectiva de nuestros compañeros, compañeras, artesanos, artesanas, ceramistas, no necesariamente coinciden con la producción, ¿no? Sino que tal vez es más un tema de, puede ir por el lado de inserción con reconocimiento del colectivo, ¿no? Esta dimensión también reivindicatoria, ¿no? Entonces, también nos está sirviendo, creo yo, repensar, son insumos interesantes para poder repensar también qué estamos buscando desde, en nuestro caso, ya sea la academia o la práctica profesional universitaria de diseño, como una visión de progreso cuando pensamos más allá de espacios urbanos como Lima Metropolitana, ¿no? Y ya contemplamos una visión más amplia de país. Eso. Y eso simplemente para seguir avanzando, nos lleva también a esta palabra, creo, idiosincrasia, ¿no? ¿Cuál es la idiosincrasia también que se da en diferentes niveles, ¿no? Esta idiosincrasia desde el éxito, esta idiosincrasia desde la artesanía, esta idiosincrasia desde la patrimonialidad, esta idiosincrasia de la promoción de la patrimonialidad, ¿por quiénes? Esta idiosincrasia del consumo, ¿por quiénes? De la producción, ¿por quiénes? La circulación, ¿por quiénes? ¿No? Algo que justo está surgiendo mientras se está comentando es esta idea de la pertinencia de, así como mencionas, ¿no? El hablar del éxito, o también el hablar de o el entender bajo qué definiciones estamos entendiendo también el éxito, ¿no? Bajo qué perspectiva entender, ¿no? Y la pertinencia, como tú mencionaste, ¿no? En un país o una en un país de tantas realidades y tantas complejidades que se dan en diferentes niveles, tanto como o más niveles que hemos nosotros identificado para estos objetos o estas realidades, es donde también llega la pertinencia de pensar nosotros qué estamos también definiendo como tal, ¿no? O qué no estamos definiendo. Porque también es la ausencia de lo que permite la inserción de una definición como tal, ¿no? Y es así que también eso nos lleva a Cajamarca, donde en Cajamarca, tanto Lisa como Cadu como Consuelo estuvieron una temporada entendiendo también cómo se daba esta relación con los mercados, ¿no? Por un lado con los mercados, y también ahí una pieza clave fue el entender también esta masificación, hasta cierto punto esta visión casi masificada de las ollas, por ejemplo, de barro, por un lado, ¿no? Acá tal vez la lectura era completamente, hasta cierto punto, opuesta, complementaria a la que teníamos, por ejemplo, en Lima, ¿no? Donde justamente esas imágenes son de la producción como tal en Cajamarca. Y de ahí cómo esto nos llevaba, por ejemplo, a la realidad de Chancay, donde conocimos justamente al maestro artesano Fidel Arce, que él tenía la particularidad, justo fue un contacto que Claudia en el equipo nos pasó el dato, sobre este maestro artesano que hacía ollas de piedra. Y era algo muy interesante, ¿no? Bajo la primera, escuchar que tallaba la piedra o cómo era realmente. Y era un proceso donde él generaba una pasta partiendo de la antracita, que es un carbón mineral negro brillante en su presentación habitual, pero también hay diferentes composiciones que se dan a nivel químico, con alto nivel de carbono y gran dureza, ¿no? La cual, lo que él hacía, este maestro artesano, que es un conocimiento central que ha ido pasando de generación en generación, era de pulverizarlo y mezclarlo con la arcilla, lo cual lo llamaban la piedra campana, por la calidad de su sonido, justamente al golpear el cerámico que resultaba, ¿no? Esto fue, este, esta, estas muestras fueron obtenidas del caserío de Sochagón, el distrito de Chancay, provincia de San Marcos, Cajamarca. Y durante el tiempo en el cual se experimentó, se convivió justamente con Fidel, es que él amablemente nos entregó unas muestras de diferentes partes de antracita, las cuales nosotros hicimos el trabajo junto con el taller de cerámica de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC, de pulverizarlas para poder entender este proceso. Hicimos, en base a esta imagen, hicimos diferentes pulverizaciones de las diferentes composiciones por las cuales la antracita venía, incluyendo la composición en su mayoría que se encontraba, que era la negra,
Y algo que nos dimos cuenta fue de una oportunidad muy interesante. Los hornos que se encuentran en Chancay, en Cajamarca, llegan, son hornos de este tipo, hechos a manos, casi artesanales, irónicamente hablando, o de tajo abierto, o eran abiertos, donde se colocaba la leña y se colocaban los elementos encima, y se tapaba, llegaban máximo hasta 900 grados. Sin embargo, nosotros, en el taller de cerámica, tenemos estos hornos, estos nuevos hornos, que llegan a más de 1300 grados por ahí en su máxima, pero generalmente se trabaja en un rango de 1240 por ahí. Nosotros quisimos hacer un experimento. ¿Qué pasaría si agarramos las piedras pulverizadas y en vez de quemarlas a las típicos 900 grados, los quemamos a 1240? Es la primera vez en todos estos años de trabajo que estas piedras de antracita, estas muestras, se han pulverizado a esta temperatura. Estos colores que ven a la derecha es la primera vez en la historia, si se quiere ver de esta manera, donde se difunde, donde tenemos este tipo de tonalidades con estas piedras. Antes no se había podido hacer eso. Y es algo que también nos sentimos muy orgullosos de hacer este experimento, esta prueba. Porque así como hablamos de este carácter, por un lado reflexivo, idiosincrático, discursivo, teórico, discursivo de este pensamiento de la relación diseño-artesanía, hay una gran realidad. Y es que ambas visiones, si lo queremos ver así, también tienen mucho de lazo. Y en este proceso también es donde entra esta pertinencia a hablar de investigación-creación, ¿no? Estamos en este proceso no solamente de entender una metodología, de entender un discurso, sino que también estamos avanzando a la par en este proceso tangible, en este proceso de entender estas muestras, en este proceso de entender esta materialidad con la cual tanto el artesano que produce como el diseñador que puede trabajar con esto puede tener este acceso, ¿no? Ahí, Consuelo, Juan, si quieren comentar. Sí, yo podría comentar algo interesante que también podríamos conseguir con estas iniciativas. En parte también diría yo que tiene que ver con cómo podemos dar cierta apertura a ideas de lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, creo que estos primeros acercamientos también dan, diría yo, como los insumos para que dentro de espacios que idealmente partan de una perspectiva más balanceada, ¿no? De relaciones de poder entre diseñadores y artesanos, puedan hacer uso de, diría yo, como una especie de espectro más amplio de prácticas, de tecnologías y de posibilidades de hibridación, ¿no? Que es como que tal vez esos primeros acercamientos a qué es aquello que es posible, ¿no? Creo que lo interesante es cómo esto de acá luego también es utilizado para ver qué más allá surge, ¿no? Entonces creo que eso es también parte de la invitación de eso, literalmente, así, en el sentido más explícito del término, ¿no? Invitarlas a hacer uso de estos elementos, ¿no? Que estamos empezando, recién creo que empezando a descubrir también. Sí, tal cual. Consuelo, no sé si quieres ahí comentar. Voy a regar. Sí. Bueno, quería comentar acerca de este descubrimiento también con respecto a la materia prima. Con respecto a esta materia prima, lo que creo que también es de utilidad saber que el producto, en este caso analizado como olla, no solamente se basa en lo que nosotros podemos observar, ¿no? Por fuera. Podría ser algo sencillo de ver algo por fuera, ¿no? Pero al encontrar este lugar, este hallazgo, ¿no? Este espacio, nos hemos encontrado con una historia, ¿no? Que no solamente se basa en la forma que vemos por fuera, sino en toda la historia que hay entre sus capas, ¿no?
y es respetable también, ¿no? Y considerable. Esas muestras que nos presentas, ¿no? Esas que han sido trabajadas, inclusive, ¿no? A diferentes temperaturas con diferentes resultados, te da como un camino a seguir descubriendo hasta dónde más puede llegar esta materia prima, ¿no? Y todo desde la misma forma, ¿no? Por eso digo, ¿no? O sea, el descubrir de un producto no se queda solo ahí, ¿no? Sino que avanza, no solamente con la forma que hemos puesto como punto de partida en la olla, sino que avanza hacia cómo esta olla se puede presentar en diversos materiales descubiertos de una zona de nuestro país, ¿no? Una zona que justamente está en Cajamarca, que justamente está en la provincia de San Marcos, en el distrito de Chancay. Ese es mi mayor asombro, ¿no? Sobre cómo podemos interpretar un material. Gracias. Sí. No, gracias a ti, Consuelo. Y es que en esa línea también, regresando a Lima, es que nosotros hicimos este evento, ¿no? Que fue en el horno, este día de propuestas para un diseño peruano a partir de sus ollas. Justamente también haciendo este proceso de reflexión, este proceso de, ok, como menciona Consuelo, ¿no? Ya no se trata solamente de hablar o de pensar en una olla tal cual, sino se trata de pensar incluso qué puede llegar a ser bajo esta alianza o bajo esta intersección, ¿no? De definiciones, de procesos y esos niveles, ¿no? Regresamos a este día de los niveles de nivel de promoción, nivel de producción, de circulación y de consumo. Incluso coloco la imagen de la derecha, que es el trabajo hecho por una de nuestras alumnas de la carrera de diseño industrial, porque incluso con esa visión de qué puede hacer, qué puede llegar a hacerse, no desde el punto de vista solamente del diseñador exclusivamente, sino también de la colaboración entre diseñadores y artesanos, es que se pueden generar estas ideas, se pueden generar estas propuestas. Y acá también aprovechamos justo en presentar, ¿no? También estas muestras, tanto sin quemar como quemadas, y algo que también parte de lo anecdótico, pero también tiene esta carga discursiva, es que dentro de este muestrario que hacíamos en este evento, decíamos, se puede tocar. Y el se puede tocar es muy importante, porque es parte de ese entendimiento, es parte de ese discurso no patrimonial, ¿no? No lo veamos como algo que solamente se mira, pero no se toca, sino que es, se mira y se apropia, se mira y se toca, se apropia y se mira, y se arma todas estas dinámicas, estas nuevas dinámicas de horizontalidad, no solamente entre diferentes conceptos, dígase diseño o artesanía, sino también en esta horizontalidad que puede tener lo que significa ser un diseñador en cierta parte del país, como puede ser un artesano en otra parte del país y viceversa, ¿no? Y eso es lo que nos lleva también a esta reflexión y esta autocrítica de cómo hemos estado viendo el diseño todos estos tiempos, todos estos años, no todo este tiempo, todos estos años, cómo es que hemos estado construyendo y tratando de construirnos, pero también entender esas maneras, cómo era esa deconstrucción. Para poder sobre eso construir algo nuevo en sí, ¿no? Algo que sea pertinente para la región, ¿no? Y ahí nos lleva justo a ese momento de reflexiones sobre la experiencia, ¿no? Lo primero es que esto que originalmente era un acercamiento hacia afuera, es decir, desde nosotros como diseñadores, hacia los productos, al final se convirtió en un acto reflexivo y autocrítico hacia nosotros. Ya no solamente era ver esta premisa de decir, ok, sí, diseñadores, como mencionó Juan en un momento, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar o potenciar los actos de artesanía, ¿no? El acto de hacer desde la artesanía. Sino más bien es el acto de también cómo podemos potenciar el acto y acción de diseñar desde nosotros mismos, a partir de justamente este reentendimiento de la propuesta de qué es diseño o dónde está el diseño. Está ahí también donde regresamos a esta premisa, ¿no? Nos dimos cuenta de esta categorización de hablar de procesos de producción, circulación y consumo, este reforzamiento de lo que se entiende por cultura en el país, desde una visión reduccionista, tradicional, fragmentada o moderna, efectivamente limita estas prácticas y genera barreras epistemológicas entre artesanía y diseño, lo cual limita al final esta integración en los mercados contemporáneos
en donde los objetos justamente podrían competir en igualdad de condiciones, ¿no? El objeto artesanal, anecdótico, exótico, por un lado, frente al objeto industrial masivo producido para que funcione, ¿no? ¿Cómo realmente esa diferencia o esa categorización, simplemente por la procedencia, por el origen o por el proceso o la promoción, cómo iba en detrimento, ¿no? Y cómo esto en realidad perpetúa las diferencias conceptuales, sociales y de poder. Al final tiene este impacto entre las personas, ¿no? Entre lo que es el diseño, la artesanía, y cómo al final limita el entendimiento de rol, del rol o la pertinencia del rol en esas actividades en la construcción de identidad en el país. No sé, Consuelo, ¿quieres mencionar algo en estas primeras dos reflexiones? O Juan también, sin incrementar. Claro. Algo que también se hace cada vez más evidente es este aspecto de, digamos que podemos verlo desde la perspectiva del tiempo, ¿no? En relación a la identidad. Entonces, este aspecto del entendimiento del rol de estas actividades, tanto la artesanía como el diseño en esta construcción identitaria en el país, la idea está en dejar de pensar en que el camino de la artesanía es necesariamente pasar a través del diseño para llegar a la modernidad o llegar al contexto contemporáneo, ¿no? O que el camino del diseño es conectar con la artesanía para conectar con su tradición, porque estamos en ese caso invisibilizando que por un lado hay una tradición propia del diseño y también un futuro propio de la artesanía, ¿no? Entonces, un poco la perspectiva más bien es reconocer que existen varios presentes, varias identidades también del Perú contemporáneo en sus prácticas diversas de creación y proyectación, ¿no? Puede ser en el sentido objetual, pero también hay una fuerte dimensión identitaria cultural. Y tal vez lo que estamos tratando de hacer en este caso es más bien, en lugar de que uno modifique al otro, es más bien cómo podemos ver un entrelazamiento que en su escenario ideal lo que haga más bien es diversificar las posibilidades de futuros, ¿no? Más bien una especie de espectro, ¿no? Donde hay perspectivas más tal vez cercanas hacia prácticas que están más dentro de la tradición eurocéntrica, incluso se podría decir el diseño, ¿no? Prácticas que están más desde visiones a futuro, desde cosmovisiones andinas, ¿no? Y cómo entonces tanto los diseñadores como los artesanos contribuimos con ese rol, ¿no? En esta dimensión de la creación hacia la idea esta de la pregunta, ¿no? De cuál sería entonces o dónde estaría entonces este diseño peruano. Y creo que para cerrar esta idea, creo que hablando un poco del tiempo, este diría yo que es un gran momento para hacer esto y una vez más, por eso también la invitación, ¿no? La invitación a que no sea solamente este el único proyecto que aborda o reflexiona, ¿no? O propone ideas aquí sobre estos entrelazamientos, relacionamientos, sino más bien que cada vez haya más proyectos que buscan esto, ¿no? También en parte para que el Perú de alguna forma se sume a otros países también en la región latinoamericana en estas exploraciones, ¿no? Eso también es interesante saber que en el contexto latinoamericano hay algunos países que también ya llevan unos años hasta unas décadas en esta exploración, ¿no? Entonces creo que también nos posibilitaría reforzar las conversaciones entre diseñadores, artesanos a nivel latinoamericano también. Perfecto. Consuelo, no sé si... Sí, qué bien, ¿no? Qué bien, Juan, cómo has podido resumir, ¿no? Y también plasmar todo este deseo que tenemos con nuestro descubrimiento, ¿no? Yo quisiera hablar acerca y ahondar un poco más en cómo esto nos ayuda a nuestra identidad como país, ¿no? Ya que la artesanía lo hace, ¿no? En el caso observado, ¿no? Y el descubrir de esta investigación es que la artesanía lo viene haciendo, viene protegiendo su identidad
desde, ¿no? Desde que inició, ¿no? Las culturas de nuestro país, ¿no? Y es muy interesante también admirar cómo las mismas personas se abrazan de esa identidad, ¿no? La protegen, quieren reforzarla, no solamente como unidad, sino como familia, como grupo social, ¿no? Y en el caso nuestro, como diseñadores, pues también anhelamos eso, ¿no? También desearíamos que el diseño también, el diseño peruano, el diseño latinoamericano, sea reconocido y también protegido, ¿no? Donde nosotros tengamos esa mirada de poder dejar plasmado en el diseño nuestra identidad, ¿no? Y hemos realizado este hallazgo que pareciera, ¿no? Que todo iba a estar, ¿no? Iba a estar como un mix, ¿no? Que íbamos a trabajar en conjunto, pero nuevamente, ¿no? La invitación no me parece para nada mal, ¿no? Por el contrario, me parece que puede dar pie a que se puedan hacer más descubrimientos, ¿no? Así como se abraza la artesanía desde sus inicios, desde nuestros ancestros, abrazar al diseño latinoamericano, al diseño peruano, y ubicarlo, ¿no? Con nuestras propias raíces también. Y poder transmitir que nosotros también podemos defenderlo, ¿no? Y acercarlo también a nuestra propia identidad, que creo que es el aprendizaje más grande que hemos podido traer también desde una tierra, ¿no? Tan lejana de Lima. Sí. Bueno, y eso quería compartir. Muchas gracias, Isabel. No, buenísimo, buenísimo, Consuelo, porque también justo lo último que mencionas, ¿no? Esto que hemos aprendido también nos sirve para también reconocer lo que nosotros desde el diseño como tal, o pues esta visión de pensamiento nos lleva, ¿no? Estas metodologías surgidas desde y hacia el diseño, pero que tranquilamente, bajo esta premisa que estamos conversando, podemos decir desde y hacia la región, pueden desvelar las realidades y situaciones presentes en diferentes contextos, ¿no? Desde una visión de tres niveles, con ciertas formas, como también una realidad de cuatro niveles, ¿no? Estos diferentes canales de promoción, el nivel de promoción, nivel de producción, circulación y consumo, cómo en realidad este marco metodológico, en realidad de visión, incluso marco teórico, si lo queremos ver, complementar, porque hay pertinencia teórica, nos permite también construir alrededor de qué está pasando en nuestra región y en nuestro contexto, ¿no? Esto fue algo muy interesante que también nos lleva a dar esta reflexión también, ¿no? Ya no solo se trata de un trabajo enfocado a la generación de propuestas tangibles, sino que a medida que se desarrollaba el proyecto, se vio necesario el tener que reenfocar el proyecto hacia un abordaje orientado al discurso y las dinámicas sistémicas de poder en el entorno. Porque hay algo muy importante, antes de darle el pase a Juan y a Consuelo, es que hablamos justamente sobre este día, ¿no? Las definiciones de diseño, artesanía, de oferta artesanal o de diseño, ¿no? Y cómo eso al final, si mantenemos, o en el peor de los casos, si lo queremos ver así, si mantenemos estos discursos enajenadores, por así decirlo, nos lleva a llegar a un diseño afirmativo que promueve un status quo que sabemos que tiene estos problemas, y al final nos, lamentablemente, nos lleva a mantener paradigmas que tal vez nos ha demostrado que no es la mejor, no es la más adecuada, tal vez, en el contexto latinoamericano, en el contexto peruano y en las diferentes regiones, diferentes complejidades y realidades en las cuales nos encontramos hoy en día, ¿no? Y con estos paradigmas es que, o lo que queremos de alguna manera romper o invitar a ayudarnos a romper, porque esto no es el trabajo solamente de un grupo de 6 personas, es el trabajo de un momento a otro, es un trabajo que es constante y debe ser compartido y hecho por varias personas, varios grupos, varios equipos, varias visiones, es poder ir desde el quehacer profesional, círculo de consumos de diseño y formación en diseño en la región, que está de alguna manera paradigmáticamente localizado en esta visión eurocentrista, cómo es que a través de este abordaje o esta reflexión crítica que nosotros incluso pasamos, nos ha llevado a pensar en realmente cómo es nuestro quehacer profesional, cómo son estos círculos de consumo de diseño y dónde están, y también esta formación en diseño en la región, ¿no? ¿Cómo enseñamos diseño? Ahí, Consuelo, Juan, les doy el pase para...
Sí, de hecho, incluso conectando con las preguntas que hacía a Marila Luque en el chat. Saludos, Marila. Interesante de hecho, bastante relevante también y pertinente lo que mencionas, ¿no? Porque en relación, por ejemplo, al proceso de aprendizaje o enseñanza-aprendizaje, también hay una dimensión de deconstrucción de importante, ¿no? Justo con este último punto sobre formación en diseño en la región, se puede ver desde ambos lados, ¿no? Por un lado, reconocer que en el contexto de la artesanía hay procesos propios de formación, ¿no? Hay formas de transmisión de conocimientos igual de válidos que aquellos que existen en universidades, ¿no? Y por otro lado también, y eso es interesante, porque creo que habla bastante desde el contexto, desde donde estamos hablando, este mismo espacio, ¿no? Desde el contexto de la academia, en diseño, en el país. También es un llamado a repensar nuestras propias prácticas y entendimientos de la formación de diseño en las universidades, ¿no? Por ejemplo, sería interesante esta dimensión en la cual el conocimiento o la idea de la existencia de conocimiento y su transmisión, enseñanza, aprendizaje con estudiantes de diseño también sea llevada de la mano con los mismos artesanos, artesanas, ¿no? Que es una de las prácticas que de hecho sí se llega a dar con estudiantes en la carrera de diseño industrial en tercer año, ¿no? Donde parte de la formación también tiene que ver con este contacto con pares artesanos, artesanas, ¿no? Esa es una dimensión. Y un punto de fondo, que es bien importante y importante también mencionarlo, es que, de hecho, eso es también una, no diría una respuesta, pero sí una forma de abordar o atacar esta problemática en el país, que es una especie se podría demarcar como una especie de abandono cultural hacia la modernidad, si se quiere, ¿no? Justamente haciendo alusión a la pregunta de Marilda sobre si continuará por alguno de sus familiares, ¿no? Y esta problemática de que, por ejemplo, jóvenes prefieren hacer otras prácticas, ¿no? O entrar a otras formas de conocimiento y formación. Entonces, también esa es una dimensión muy importante, ¿no? Cómo desde estos espacios de formación, como puede ser una universidad, ampliar la perspectiva de dónde está el conocimiento, dónde se genera el conocimiento, ¿no? Y cómo ese conocimiento puede también diversificarse y permitir múltiples formas de manifestación, ya sea desde el lado de los estudiantes de diseño, que también aprenden de artesanos, artesanas, como tal vez del otro lado también, ¿no? O sea, como futuros artesanos, artesanas, tienen estos contactos donde se reconoce que el conocimiento, no, sobre el diseño en este caso, no solamente existe en la universidad, ¿no? Sino que desde ya hay conocimiento muy valioso que ellos mismos tienen y que de los cuales nosotros mismos podemos aprender, ¿no? Eso. Buenísimo, Juan. Consuelo, también si quieres comentar. Continúo en la siguiente, César. Gracias. Perfecto. Y es ahí donde ya, para ir cerrando, justo 1 hora y media que alcanzó preciso, es que retomo este primer slide que mostramos, ¿no? El diseño no es solo una práctica interrogativa, sino también una práctica emancipadora, la cual es opuesta al status quo. Con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos hecho este ejercicio de reflexión, de autocrítica, de descubrimiento, de autodescubrimiento, pero también descubrir en el otro tanto o más como hemos descubierto en nosotros mismos, es que planteamos esto. El diseño en Latinoamérica no solo debe ser una práctica interrogativa, sino también una práctica colaborativa, participadora y horizontal, la cual la transforma en emancipadora, redefiniendo el status quo en pro de las personas que habitan en la región. Y puede sonar romántica esta visión, puede sonar idealista, pero son estos primeros esfuerzos en el país
lo que permite poder tener un sur, ¿no? Esta vez ya lo tomo más del lado del sur, tener un sur para poder decir, esto podemos llegar a ser, porque ya nos estamos sesgando en las definiciones ya establecidas hasta cierto punto por otras partes, o el establishment de otras partes. Y eso es algo que, chistosamente, o irónicamente, o anecdóticamente, y todo lo demás mentes que le podamos colocar en esta última parte, es que esta manera de pensar, esta manera de pensar, está siendo bien recibida. Por un lado, nos presentamos con este abordaje metodológico en Mercado Saberes, que fue un encuentro antropológico en Alemania, en 2022, si recuerdo bien. También estuvimos presentes en el cuarto laboratorio de proyectos de arte y diseño de nuestra propia facultad, lo cual es bonito saber de que tenemos el respaldo de la facultad donde nosotros nos encontramos. El mismo evento en el horno fue un acto en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, promovido por ellos también, y la Dirección de Difusión de Información y Comunicación, que nos ha permitido, y que ahora también estamos a la espera de una publicación que hemos mandado recientemente a la 18 Conferencia Internacional en Principios y Prácticas de Diseño, ¿no? Culturas Transformativas de Diseño, donde es bonito, pero a la vez es pertinente hablar de estos de esta realidad o de esta oportunidad, que es, y es algo que, justo tomando algo que mencionó Juan, es pertinente, ¿no? Algo que le decimos a los chicos en la carrera es, ustedes tienen el privilegio y el desafío de estudiar diseño en Latinoamérica. Es un privilegio, más allá de los factores contextuales en el que nos encontramos, tradicionales, es un privilegio porque estamos en un momento muy interesante en la historia, si lo queremos ver así, del diseño latinoamericano, porque estamos escribiéndolo desde nuestro propio ser. Y a la vez es un desafío porque tenemos justamente la tarea de escribir esa definición y de realmente decir qué podemos llegar a ser. Y esto, como se mencionó, desde una visión horizontal, desde una visión colaborativa y participativa, no solamente de las personas que dicen que hacen diseño, sino de las personas que hacen diseño sin saber que lo hacen. Ahí, Juan, Consuelo, si quieren agregar ya en esta parte final. Sí, muchas gracias, César. Cómo me gusta, ¿no?, que hayamos concluido en cómo hacer el diseño y qué hacer del diseño, ¿no? Porque es también una responsabilidad, ¿no? Si bien tenemos el privilegio de ser diseñadores, de estudiar diseño, también tenemos una gran responsabilidad de poder llevar el diseño latinoamericano, ¿no? Como Latinoamérica, como peruanos. Entonces, el trabajo que venimos realizando desde las aulas y los que vayan a egresar próximamente, pues considérenlo, ¿no? Tómenlo en cuenta y pongámonos a pensar de que también podemos transmitir nuestra identidad a través del diseño y acercarnos más a cómo otros actores realizan ese trabajo, ¿no? Y que lo realizan con éxito, ¿no? Por años. Y es muy potente, ¿no? Poder lograr este ideal, ¿no? Por eso que aprender no solamente de lo que observamos, ¿no? En las experiencias que hemos recogido en esta oportunidad, que nos sirvan para poder continuar y seguir transmitiendo ese cariño por el diseño que tenemos con responsabilidad y con retos, ¿no? Con unos retos así de querer llevar, ¿no? Nuestra cultura a más espacios, ¿no? Y ser originales, ¿no? Dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro camino, ¿no? Para poder llevar a cabo la propuesta con bastante identidad, ¿no? Quiero cerrar con esa palabra identidad, que realmente es, creo que, el trabajo que hemos venido fortaleciendo en este proyecto. Gracias. Gracias, Consuelo. Juan. Sí, bien puntualmente, ¿no? De hecho, creo que sería interesante también mencionar que, como que medio de conclusión, pero al mismo tiempo es más como una
motivación, una invitación una vez más, ¿no? A pensar en los potenciales que trae estas perspectivas, hablando de algo tal vez cercano a estos espacios como es la academia y la formación, en un punto de partida que podría ser motivador es justamente la diversificación del lenguaje, que puede ser un primer punto de invitación a esta deconstrucción, ¿no? Por ejemplo, para dar un caso muy puntual, en lugar de pensar en la creación Shipibo con IVA, por dar un ejemplo, como un arte Shipibo con IVA, o arte o diseño, o arte kené o diseño kené, creo que algo interesante para la academia y la formación en diseño es entender que eso no necesariamente es arte o diseño kené, sino es kené en sí mismo. O sea, que el kené en sí mismo es la filosofía de creación, que parte de otra perspectiva cultural de la cual podemos nutrirnos, ¿no? En la academia. Entonces, desde la deconstrucción del mismo lenguaje, también es un acto liberador del cual entendemos que hay mucho por aprender. Y ahí creo que todos podemos salir ganando, ¿no? Eso. Tal cual. Creo que no pudo haberlo hecho mejor, Consuelo, Juan, en estos acercamientos o estas invitaciones a futuro. Y nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar tanto en Facebook como en la sala de Zoom. Agradecimientos para ir cerrando esta presentación al Distrito de Chancay, al Patrimonio Cultural de la Nación de Olla de Piedra desde el 28 de mayo de 2018, como mencionó Cabo en un momento, a la provincia de San Marcos, Cajamarca, al señor Fidel Arce Acosta, quien estuvo con nosotros en el evento del horno, junto con su hijo, Rubén Arce, y bueno, a Cajamarca, la alegría del Perú, a la PUC como tal, al vicerrector de investigación, a la DFI, al BRI, a la Facultad de Arte y Diseño, y a todas las personas que nos han apoyado durante todo este tiempo. Les ha parecido muy interesante todos los pasos que damos, a pesar de que incluso no se sabía exactamente dónde íbamos a llegar, pero que no deja de ser interesante, porque hablar del Perú no deja de ser interesante, ¿no? Y de todas sus facetas. Y en este caso, integrarlas con la idea de artesanía y diseño es nuevamente un privilegio y una oportunidad para poder decir, o para tratar de responder esta pregunta de dónde está el diseño. Así que, nada, con eso, muchas gracias por estar presentes y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí está el diseño. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.